A día de hoy, casi 3 millones de españoles trabajan desde sus casas, una cifra todavía alejada de las de otros países de Europa, pero que sin embargo representa un notable incremento respecto a nuestros datos prepandemia. Y como todo nuevo hábito, el teletrabajo también ha traído nuevas oportunidades debajo del brazo. Hoy me acompaña Cristina Espina, una de las creadoras de Neonomad, la comunidad de nómadas digitales dispuesta a convertir Asturias en uno de los destinos de teletrabajo por excelencia. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con vosotros hoy en este programa. El coronavirus, como todos sabemos, ha traído consecuencias nefastas y sigue trayéndolas, pero hoy vamos a centrarnos un poco en lo positivo o al menos en lo menos malo. Uno de los hábitos que ha quedado bastante implantado después de esta crisis sanitaria ha sido el teletrabajo y como nuevo hábito también ha traído nuevas oportunidades de negocio. ¿Cómo surgió la idea de Neonomad? ¿Cuál fue ese chispazo que encendió esta idea? Pues realmente surgió hace más de un año cuando conocí a Fernando en un encuentro de startup en Somiedo que se realiza de forma anual y está antiorganizado por Daniel Suárez y su asociación Free House. Más tarde tuvimos la oportunidad de participar en Impulsa MBA, una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón para emprendedores. Neonomad es una plataforma digital que pone en contacto teletrabajadores nómadas con negocios o emprendedores locales que puedan satisfacer sus necesidades, por ejemplo, el alojamiento o espacios de trabajo a través de los coworking. Explícanos un poco mejor en qué consiste, cuál es la operativa de esta plataforma. Pues realmente cuando los nómadas hacen una búsqueda de espacios de trabajo, encuentran el que les gusta y proceden a su inscripción como miembros en la página web. Localizan sus fechas, contactan con el espacio y les llegaría a través de Neonomad una promoción exclusiva o descuento en el espacio o alojamiento. Incluso podrían seleccionar algún tipo de actividad propuesta en el entorno. Y por la parte de los negocios o de los emprendedores, ¿ellos cómo se registran en la plataforma? Nosotros trabajamos siempre con colaboradores que tienen negocios locales, por lo que hacemos una búsqueda previa y les mandamos un formulario y un media kit donde explicamos realmente cómo es el funcionamiento. Esa empresa o colaborador local, si decide participar, solamente tendría que rellenar un formulario que aparecería inscrito en el mensaje. Y además de este tipo de negocios que hemos mencionado, de alojamiento o espacios de trabajo, coworking, ¿qué otros emprendedores o negocios tienen cabida en Neonomad? Pues realmente te voy a dar una noticia premium porque queremos abrir también una plataforma de venta, es decir, queremos ajustar una serie de productos que realmente son útiles para los nómadas digitales que visiten Asturias. La abriremos de cara a los próximos meses, así que buscamos negocios que tengan esa posibilidad, que puedan hacer sus ventas en línea y además también servicios como el rentacar. Vosotros sois una plataforma puramente digital que además defendéis un entorno de trabajo digital. ¿Qué herramientas de captación online utilizáis para atraer no solo a los teletrabajadores, sino también a los empresarios? Bueno, me has dicho un poco que estos empresarios o negocios, vosotros sois los que os ponéis de forma proactiva en contacto con ellos, ¿no? Pero ¿qué tipo de herramientas de captación utilizáis? Pues realmente no hemos hecho muchos movimientos y hemos tenido una gran aceptación porque lo que más atrae a nuestros usuarios es LinkedIn. Es ahí donde se encuentra nuestro personal buyer, realmente, tanto bien como los negocios colaboradores como las personas que se suscriben a nuestra red de usuarios. Así que bien por las publicaciones que hacemos a través del blog y luego comunicamos con LinkedIn, es donde mayor impacto hemos conseguido en nuestros usuarios. Como una red profesional, ¿no? Es la que más éxito estáis teniendo. Exacto. ¿Y a nivel offline estáis haciendo algo? Pues a nivel offline hemos tenido la suerte de participar y ser entrevistados en programas de RTPA, la Conexión Asturias, por ejemplo, y también hemos sido entrevistados por medios de prensa escritos, como puede ser La Voz de Asturias y después en la radio con Cadena SER. Y ya para acabar esta charla, como hemos comentado antes,
Neonomad busca un poco el posicionar a Asturias como uno de los destinos de teletrabajo por excelencia. Canarias ya lleva un tiempo, unos meses trabajando en este sentido, y además se promocionan como la oficina con mejor clima del mundo. Para aquellos teletrabajadores que quizá nos estén viendo ahora y que estén decididos a lanzarse una vida nómada y estén buscando destino, ¿por qué tienen que venir a Asturias? Pues aparte de lo que ya sabemos, que Asturias posee un gran espacio natural, con más de un tercio del territorio protegido, su gran gastronomía con productos de denominación de origen como son la sidra o la escanda, y su gran cultura con patrimonios de la humanidad de la UNESCO como es el prerrománico asturiano, es que Asturias cuenta con una de las mejores conexiones 5G de toda la península. Y es que no somos conscientes de ello. El 84% de los asturianos y asturianas contamos con una conexión muy por encima de la del resto de los españoles, que es un 74% aproximadamente. Pues es un motivo más que suficiente para poder venir a disfrutar de Asturias, no solo de su entorno natural, sino además de las posibilidades que ofrece para trabajar. Pues gracias por darnos esa primicia, estaremos muy pendientes de cuando lo saquéis dentro de unos meses, seguiremos vuestros pasos y gracias por haberme acompañado hoy aquí. A vosotros os dejaremos el enlace a Neonomad en el hilo de este vídeo y os espero la semana que viene en Tendencias del canal Presto Zoom.